tiempo de vida, Ramón. ¿Por qué la prisa? ¿Por qué la prisa de que se fuera? ¿Por qué lo mataste? ¿Qué le ocurrió a tu amiga? A Ángeles. ¿Sí? ¿Por qué esas miradas que se traían? Mira, esto es lo que vamos a hacer, Herminio. Yo te voy a dar un documento, el de la compra de la hacienda de don Ramón, y yo la voy a firmar por él. A partir de ese momento, esas tierras van a ser tuyas. Pero nadie nos puede asociar en ese negocio. La revolución se está regando por todo el país como si fuera pólvora. Sé perfectamente que tengo que ver al general. Pero no le quiero quedar mal a Lucrecia tampoco. ¿Qué hacen unos papeles de mi papá en tu negocio? ¿Pero que no venía alguien contigo? ¿Dónde está? Aquí mero. Así que usted es el famoso Jesús Malverde. Emiliano Zapata para servirle. El general Villa le pidió aquí al buen maestro Matías que nos pusiera en contacto para platicar de cómo andan las cosas por acá. Espero que no le moleste que nos hayan presentado así nomás, pues. No tenemos ningún problema con Villa, y mucho menos con usted, Zapata. Aquí son bienvenidos mientras hablemos claro. ¿Acaso hay otra forma de hablar para hombres como nosotros? Me dicen que está usted muy amañado por estos lados, Malverde. Que no se quiso ir con el general Villa. Mi batalla es aquí, en mi tierra. De aquí soy y aquí me quiero morir. Y voy a hacer lo necesario para defender a nuestra gente y su derecho para vivir en paz. Ya veo que tenemos muchas cosas en común, pues. Dígale a su gente que se pueden quedar. Ya mismo les conseguimos de comer y de beber. Vale, muchachos. Hay cosas que uno sabe, que uno siente. Y tu padre sabía que iba a morir. Claro. ¿Y qué tiene que ver eso con los documentos? Que esos documentos le recuerdan todo ese dolor que sufrió mientras él trabajaba en esas minas. Toda la muerte de su mejor amigo, de Donato, el padre Malverde. Las horas que trabajaban. ¿Y tú cómo sabes eso, Vicente? Mi amor. Tu padre y yo hablábamos mucho. Me contó todo eso y más. Me pidió un gran favor antes de morir. Me dijo, vende esas tierras ociosas que tengo. No, eso no puede ser posible. Perdóname, Vicente. Por supuesto que sí, así fue, mi amor. Y claro que lo pensó mucho, pero estaba muy preocupado porque él temía que las cosas se fueran a complicar con el paso del ferrocarril, con el negocio de los arrieros. ¿Y por qué a mí nunca me mencionó eso? Porque quería darte la sorpresa cuando él tuviera el recurso para poder levantar el negocio sin importar a quién se lo vendiera. ¿Las vendió entonces? Sí. ¿A quién? Herminio Quiñones. A más gordo el enemigo, Eleuterio, mejor para vencerlo. Y ya el coronelito Luna se me hace tan pesado como rica Salermana. Hay que encontrar la manera de sacarlo de medio, Eleuterio. Porque aquí anduvo averiguando de la desaparición de Azalia con el estúpido de Gamboa. ¿Pero cree que sepa algo? No lo sé, Eleuterio, no lo sé. Pero ¿sabes qué? Llévame a ver a la gente que conseguiste. Llévame. Rosa, busca al resto de las mujeres y que preparen bastante comida para ese batallón. Sí, enseguida, señor. Mañana vamos a instalar unas barracas y vamos a decidir quién se va a ocupar de atenderlos. Vuelve al hall. ¿Sabes quién? El imbécil de Luna no va a decirme cómo tratar a mis mujeres. Ahora resulta, ¿no? Eso no puede ser posible, Vicente. Mi papá jamás vendería esas tierras a Quiñones. Por supuesto que sí. Él es un latifundista. Para él, esas tierras valen lo que son. A ver. Entiendo perfectamente que mi papá no estaba interesado en esas tierras. ¿Por qué Quiñones? Porque él tiene el dinero. Porque él las iba a pagar mejor que nadie. Y además, Quiñones se va a encargar muy bien de eso. Las va a pagar muy bien y yo me voy a encargar de recibir cada uno de esos pagos. No nos va a robar absolutamente nada.
No sabes el alivio que me da que te hayas enterado de esos documentos, porque yo no sabía cómo hablar de esto contigo. Sabía que iba a ser muy incómodo, pero también al mismo tiempo te das cuenta que yo no puedo romper todos esos lazos que yo tengo con Quiñones. ¿Todo bien? Sí, por supuesto que sí. Ya vamos a cenar en un momento. ¿Está bien si jugamos una partida de ajedrez antes? ¿Y si lo quiero, with you? Adelante. Vamos, mijo. No, coronel, por favor. ¿Qué le vamos a estar ocultando a usted? Por favor. Me dio esa impresión. Ángeles estaba como misteriosa contigo. Sí, pues no. Aquí no ocultamos nada. A mí se me hace que es por su oficio que usted está viendo moros con tranchetes. Me extraño esto. No sabes cuánto, mi amor. Oh. Oh. Yo también me había todo el tiempo, en todos lados. Sí. Te amo tanto, y no quiero que estés con nadie más, ¿ok? Solamente para mí. Sí, mi amor. Le dejo su ropa sobre la cama. Gracias. Ven, acércate. Señorita, ¿tú crees que soy bonita? Mírame. ¿Cómo no? Mucho. Una mujer debe acostumbrarse a que su esposo la vea así, desnuda. Bueno, es que yo... ¿Tú qué? ¿No te han amado todavía? Yo tenía mucha ilusión de traer el ajuar de España, pero no va a dar tiempo. Bueno, eso hubiera estado muy bonito, sí. Pero yo estoy segura que a Matías le gustó mucho más así. Ven, peíname. Espero que no me lo tome a mal, pero me gustaría platicar algunas cosas con usted a solas. Con permiso. No hay problema. Siéntese. Muy bien. Quisiera saber de usted mismo. ¿Cuáles son los planes que tiene para su gente, Malverde? Defenderlas de las injusticias. Y hay muchas. Usted mismo lo debe de saber por lo que ha vivido y luchado allá en Morelos. Así mismo, pues. Como también sé de las gentes que les han quitado sus tierras a cambio de una miseria. Por estos lugares, y pues eso no está bien. No puedo ser garante de todo el territorio. Soy Oreme. Y para nosotros la tierra es sagrada. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para defenderla. Ahora cuénteme de las cosas en el sur. Por aquí supimos del acuerdo de Cuautla. Ya nos organizamos para defendernos. Porque la tierra es de quien la trabaja, ¿no le parece? No hay nada más cierto. Está bueno. ¿Qué me le pasa, maestro? Estoy preocupado, China. No me esperaba nada de esto. ¿Pues qué, no le gustaron las agüitas frescas, maestro? ¿Es que no ve que tiene sus preocupaciones? Pues deberíamos de darle la medicina que tiene al Secundino durmiendo a pierna suelta, China. ¿Cómo? ¿Secundino está aquí? Sí, el jinete le está dando un tratamiento para sacarle los demonios de mi cabaña. Bueno, coronel, esta es su casa, usted lo sabe. Usted puede volver cuando quiera. Ángeles ya no baja. Ah, no, es que está ocupada. Ya tiene algunos pendientes, como le dije. Usted sabe, Ángeles es muy dedicada a su oficio. Es una buena persona, está muy pendiente de todo. Y no puede ver un tomate fuera de lugar porque, bueno, además le gusta que se le reconozca. Sí. Además, ella está muy orgullosa de este lugar porque ya... Imagínese, esto era un muladar con mesas. Sí, ¿eh? Ella lo puso así de bonito.
¿Es verdad? Sí, sí, sí. No, Ángeles es un mujerón, ¿eh? Sí, coronel. Sí. Tiene razón en estar orgullosa de ella. Una mujer que levanta sola un negocio tan próspero es digna de reconocimiento y admiración. Sí, bueno, yo le digo, coronel. No se preocupe. Sí. Yo le mando sus saludos. Bueno. Buenas tardes, güera. Buenas tardes. Gracias, güera Navarrete. Muy rico, ¿eh? Como siempre. Bueno. Permiso. Así toda la vida. Estos son los momentos más felices, ¿sabes? Yo te veo y me vuelvo loco, te miro y te admiro, mi amor. Cada vez la admiro más, Ángeles. Un poco complicado de creer, coronel. Los hombres nunca admiran a las mujeres. Y yo ya no me cuezo al primer hervor. He vivido. Qué pena que solo haya conocido a ese tipo de hombres. Ay, coronel, usted se presume muy... ¿Qué pasa? No entiendo cómo, siendo usted un hombre que piensa como nosotros, no se uniera a las filas del general Villa. Con todo respeto, Zapata, me parece que algunos hombres de Villa están más interesados en arrasar con todo a su paso que en mantener lo que está y generar paz. Bien atrabancado el buen Villa, ¿no le parece? Lo que me parece es que usted no vino hasta acá para hablar de política ni de Villa. Dígame, ¿qué es lo que quiere? A las claras, pues. Quiero que sea mi socio en un robo, Malverde. Algo que usted y su gente dominan bien. Y además es por una buena causa. Habría que ver. ¿Qué quiere robar? Nos han dicho que viene un tren del norte con un largo cargamento de armas. Quiero que me ayude con eso. Que más que un robo sería una acción de guerra. Y de esa manera estaría usted colaborando con la revolución sin estar en sus filas. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece?